camino. Para los niños. Ahora no les metí sabritas, se me pasó a comprar, pero compré para poner aquí en la mesa como quiera. Se me olvidó que tenía gomitas, entonces estoy poniendo una bolsita también. También yo creo. Buenos días. ¿Cómo amanecimos? ¿Ya traes paleta tú, creo que? ¿Sí? Voy a cerrar con ligas porque no encuentro los palitos esos con los que se cierran. Y en vez de estar cortando hilitos y yo no puedo hacer nudos con estas uñotas, pues ligas. Más hice poquitas bolsitas. Creo que hice más que el otro día. Pero a lo mejor vienen en más niños, yo pienso. Me salieron estas así pegadas, feas. Miren, ven estas almohadas. Ok, ¿se acuerdan que compré estas cosas en la Ross el año pasado en $3.99? Mi idea era esta. Déjenlo hago de una vez porque... Déjenla saco. Miren qué hermoso brillan. Estos son coasters, se llaman, ¿no? Para poner los vasos arriba. Pero aquí nunca los usamos. Mi idea es pegarlos de estas almohadas. Entonces, creo que son dos calabazas por almohada. Yo creo así. No sé cómo para pegar las hojas. ¿Por qué? ¿Por qué las qué? Se comiste. No, esto va a ser no, la otra. No. Justo sea. Creo que esta fue la forma que más quedó. A ver. Voy a poner otra aquí y dos calabazas aquí. Ajá. Así. Y la otra igual. Para que parezca como aquella que tengo allá. Hubiera quedado. Oh, miren mi obra de arte. Esta quedó un poquito chueco. Miren, esta ya la había comprado así. Pero están bien caras cuando tienen ya los detalles aquí. Sí, está bien para otoño. Miren, Daniel anda todo estresado que tenemos que barrer aquí. Pero de volada, ya saben, soy bien rápida. ¿Cómo me cae gordo? Pero si estuviera bardado, fuera mejor. Pero ahorita sacudimos todo. Es que hay otras, esas son como... No, esas son como aquí pegadas, nomás estas son solares. ¿Cuáles son? ¿Son otra caja? Ajá.
barrí, trapié, pero otra vez se vuelve a hacer, ya acomodamos, pero... Daniel puso las luces, en la noche se va a ver bonito. Por fuera. Le quiero planchar la ropa a Danielito, pero no sé qué... ¿Qué camisa? Ya le mandé un mensaje a Daniel para preguntarle qué camisa. Yo le tengo aquí su outfit. Sus botitas, su cinturón, su pantalón. A mí me gusta esta, pero no sé, Daniel, si le quiere poner esta verde o esta otra. Y a Dailin esta. Yo tengo una igual que esta, pero la verdad no creo que me la ponga. Porque todos tenemos una de estas. Hubiera estado bien, pero no creo que Daniel se quiera poner igual. Entonces, nomás mientras sea vaquero. Voy a plancharle esta y a Dailin esta por lo pronto. Le está lloviendo el dinero a Danielito. ¿Verdad? Ya me va a ayudar a ponerle la nuez. Deje peino a Dailin para alistar a Danielito y... Es que está entero. Están muy grandes. Están muy grandes, ¿no? Están muy grandes. ¿O se meten en la licuadora? Ya llegó Daniel con la comida, trajo unas sillas. Y anda mi papá ayudándole a limpiar las mesas. Está caliente, pero... Yo ya me bañé rapidísimo, no me lavé el pelo, bañé a Danielito, lo tengo en el cuarto, se está cambiando. A ver, déjenme pruebo. Ay, como mole dulce, mole Doña María. Ya me voy a alistar a casa, mi mamá. Si vino conmigo a platicar. ¿Qué va? ¿Tanta sal arriba? Sí, no, pues no. Me alisto y platicamos ahorita. No sé, como una media hora y llega la gente, ya los niños están listos, ya nomás Daniel se está bañando y... Yo soy bien rápida, en media hora van a ver. Menos. Sí, en media hora, pelo y maquillaje. Menos, ven. Ya habló el del toro, que ya ahí viene. ¡Ay! ¿Que ya llegó a Dash o qué dónde? Que ya llegó a Dash. ¿Cuánto rato es? Mira, a las 51. ¿Y no le mandaste la dirección por mensaje? Ya se la mandé desde el otro día. Y me preguntó... Suegra también, está platicando con mi ama. Ya están poniendo el toro. Ya, me listé. No me duran los chinos. Está bien bonita. A mí que la señora me dio un lava. ¿La señora? ¿Cuál señora? ¿Tu tía? A ver. Ven, Danielito, se me hace que es dinero. Ábrelo. O ponla ahí. Ábrela, ábrela bien. ¿Cómo le dices? Qué bueno. ¿Qué es? Qué bueno. Dinero, mételo a tu alcancía. Ay, qué bueno. Aquí, ajá, en su bote, mételo. Que mi papá dice, ponle un bote y porque no, le van a dar dinero para que lo meta. Hola. Lo primero. Ya no sé. Espérenme. Yo quiero ver. Buenas tardes. Buenas tardes, tío. ¿Cómo está? Bien, bien, ¿y tú? Bien, tío. Sacaré una foto ahorita que... Sí. Es el mero, mero. ¡Feliz cumpleaños, Lito! ¿Ese toro querías?
Agárrate, agárrate. Agárrate. Agárrate, Lito. Eso. Ay, su cara. Oh, oh. Dile a tu tía que cuatro. Agárrate, agárrate. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Daily los lentes! ¡Aviéntalos! ¡Ay! ¡Lista! ¡Muy bien! Try not to get too close, okay? Because you guys can get hurt if you fall through. Oh, sí. Ahí en la puerta no háganse, pon un lado, vean acá. ¡Ahí va, Dailin! ¡Ahí va, Dailin! Ellos la van a mover muy rápido, ¿mamá? Ahorita era, era, la van a tumbar. Ahorita la van a mover a salir. Sí, ahorita la... Ahorita la van a mover muy deseo y se va a caer. ¡Uy! ¡Dale! Porque la puse al celular muy rápido y no me caí. Y no me caí. Sí. Ahorita va a volar. ¡Ah, mami! ¿Qué? ¡Ah, mami! ¿Qué? ¡Agárrate, agárrate! Si no puedes, aviéntate. Bien. Mira, Daria. Mira, Daria. I hope you fall. I hope you fall. Agárrate bien, Ariam. ¿Eh? Mira, está bien bajado. Agárrate, Aria. Ahí va, ahí va. La carilla, la carilla. Bien. Jump, jump, jump. Dale. Sube la pie. Eso. ¿Estás nervioso? Aprieta las piernas. Párate fuerte con tus piernas también, apachúralo. No, es de plástico. ¡Acomódate bien!
Agárrate, agárrate, agárrate. Eso, eso. Apriétate. Bien. Aviéntate, aviéntate. Suéltate si no quieres. Suéltate. Bien, bravo. ¡Qué bien! ¡Dale, Isa! ¿Por qué le pusiste en cámara lenta? Bien despacito. Ya le pasó lo mismo a Yasmín que a mí. Dale, segunda ronda. Ya cuando ven que se van a caer, llora. ¿Verdad? Ajá, la, ajá, Dailin gritaba, ¡amá! No, no voy a dar. No. Dailin, eso. Ahorita le va a dar, le da despacito y luego le da más recio para que se caigan. ¿Dándole vuelta a eso? Mira, me está faltando la niña. Yeah, una vaquera. Mira, tengo el señor, mira, apachurro las piernitas. Estaba esperando que se caiga. Agárrate, agárrate. Ganas, apachurrate, apachurrate. Tú, no, 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 aprieta las piernas. Liam, levanta la mano. Arriba, más arriba. Vas arriba, ándale. Bien, cowboy. A ver, te tomo una foto, ven. Ven, Lito. Es la máquina de dulces. A ver, dale. Eres su bebé, Héctor. Agárrese. ¡Listo! ¡Papi! Yo voy a cantar esta canción. Yo voy a cantar esta canción para mi gente. ¿Sí lo estás viendo? Sí, ahorita te sigue los demás. Hola. Yo sigo ganando y sigo gozando. Es tu pa. Ay, no se quería bajar las manos bien adoloridas, ¿sí? Ah, no, es tuyo. Mírale. ¿Azul? Ah. ¿Oh? Sigue ella. Los que los chaparritos menos. Ahorita que me apa lo que coma. Danielito, pero ¿ya lo quieres abrir? Ay, qué bonita. Miren, ya trajo Raquel el pastel.
Su primera vez haciendo fondant, ¿verdad que le quedó bien? Sí. Le puse una D de Danielito. No, está bonito. ¿Está bonito de qué sí? En cuanto la vi, me dice, no, vas a ver. Me dice, no, Lupe, gracias por confiar en mí, pero no me salió mejor, te compré uno. Y yo, no. Como no creí, dije, no, sí. Yo confiaba en ti, Raquel. Muy bien, muchas gracias. Mira, ahí va Adrián ahora. ¿Sí? No, ay, perdón. Ah, se sube, ya se está cayendo. Juanito. Juanito es mi ídolo. Agárrate, Juanito. ¿Se tienen que quitar uno los zapatos? Ya al rato ni les va a doler, ya con... ¿Lito se subió solo, que no? ¡Ay, mala! ¡Ay, la, no le haga caso! ¡Que te hagan más para enfrente, Tito! ¿Sí? ¡Tito! ¡Que más para enfrente! ¡Más para enfrente! Ya agárrate, ya. Agárrate. Para la Rosa de Guadalupe. ¿Verdad? Ya, Tito, ya, ya vimos de dónde la mamá saca el talento. Ya nomás. Y luego a comer. ¿La bebé? ¿No, qué recio? ¡Dale! Ríos otra vez. Ay, la luz se va aquí, me pongo. ¡Agárrate, Ríos! Dile que le dé todo como es. ¿Qué pasó? ¿Lo pisó? ¿Pisaste el cumpleaños? Ay, mis uñas, desde ya me están saliendo. Oye, no es ni así. Mira, ¡ya se me cayó la uña!
vista, Adrián. Las bases. Agárrate. Agárrate. ¡Aprieta las piernas! ¡Ay, papá! ¡Es como de mi mamá! Yo voy a cantar. ¡Ay! ¡Para mi gente! ¡Ya lo doblaste, chico! ¡Ya lo doblaste! ¡Ya! Ya lo he dado. Uy, me machuqué. Voy a comer. Titos, otra vez. Salí bien. Bien, Tesis del Toro. Me tiemblan las manos. Está chido. No supe ni de cuál y de los dos. Okay. Ya no los grabé. ¡Mira! ¡Acábatelo! ¿Qué? ¿No es justo que? Antes de que se acabe, ay. Yo sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. También, no, están igual. Okay. ¿Puedo agarrar el limón? Ahorita vas a andar igual que la mesa. Que se van a tomar un shot y al toro. Para que se nos baje todo. No, para que se nos baje el vino. No lo dejes que descanse, pinche toro. No lo dejes que descanse. Aquí hay un centro. Para arriba. Para arriba, para el centro y para adentro. Ahí va Daniel. Ya me regañó otra vez. Yasmin, a la one. ¿Otra vez? Two. A la one. Sin hacer gestos. Ay, güey. Ay. Ahorita. Despacito, ¿eh? Sí. ¿Quién sigue? Raquel. Ay. Ahora sí. Ahora sí, Arthur. Juan, Juan, Juan. Juan.
manito. Son solas. ¡Ah, caray! ¡A las botas! ¡Eso! Juan, puro Zacatecas. ¡Agárrate con las dos! ¡Eso! ¿Lea? ¡Eso! ¡Tú puedes, Raquel! No vimos bien, dice Juan. Dale, agárrate bien. Adiós, cabrón. También mi tía se animó. ¡De un brinco, tía! ¿De allá de lado?
Ah. Oh, una foto. Mejor. Que la retraten, dice. Compadre, ayúdenme. ¡Eso! ¡Agárrese, comadre! ¡Bien! ¡Tú puedes, Brenda! ¡Eso! Y en mis gritotes. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Ándale! ¡Ay, qué bonito! ¡Au! ¡La carita! ¡Eso! ¡Con la mano! ¡Diego! ¡Con una mano! ¿Qué sigue? ¡Eso! ¡Despacito, dile! ¡Despacito, por favor! ¡En la cabeza! ¿Sí, Juan, o es broma? ¡No, es broma! ¿Sí? ¡Oh, wow! ¡Sebas! ¿Qué, Tito lo quiere manejar? ¡Eso, Juanito! Juan, se parece que ya encontró su pasión tu hijo. ¡Ira, ira, 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 ira! Pero lo hace como... como si no le cuesta trabajo. Mira, mira, mira. ¡Yasmin! ¡Yasmin! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Otra vez, Yasmin! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Toma trato para que no te alcance! ¡Ya aquí! ¡Ya aquí! ¡Ya aquí! ¡Está cayendo! ¡Agárrate, Jackie! ¿Se te cayó también? ¡Agárrate!
Mira la piernita, la piernita. Oh, déjate caer de aquí. Ay, no, no, no pasa. Agárrate, Tito. Tú concéntrate, Tito. ¿Está lloviendo? No. ¿Está lloviendo? Ya, pues ahora llueve ya. No le hace. Y él llegó flaco. No, sí, es flaco. Bien perfumado. ¡Ah, Eri! ¡Ni te vi! ¡Flaco! ¡Dale, Lito! ¡Agárrese! La mano, Lito. Dale, Lito. Mano para arriba, Lito. Una mano. Acuérdate. ¡Ay, agárrate, agárrate! ¡Agárrate, su! ¡Bravo! ¡Bravo, Lito! Sí. Ahorita soy usted. Ya dijo 10 veces ahorita. Ponte tus botitas allá en la sillera. Tenemos una foto en la casa que... ¿Tú la has visto, verdad? De flaco, montando. Ajá, no, de verdad. Y con la manilla. Salir con los dedos bien reventados. Pero se aguanta. Como él se aguanta y yo no, ¿da? ¡Bravo! Un shot porque duró mucho. ¡Ay, caray! Flaco todavía no se ha parado y este mono ya viva. La, con todo y botas, ¿no le hace? Oh, sí, ¿verdad? ¿La las cantamos? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, Danielito, despierta. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Oiga, papacito! ¡Gracias! ¡Ay, para pa 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 p
Agárrate bien, Lito. Las piernas, apriétalas. Eso. Ya no me va a dar. Ya no te dejas. Ya no hay. Ahí va. Ay, con el agua.
No se la. ¿Dónde la puedes subir a ese pa? ¿Cómo lo van a subir? Era de los charros. A ver, los yernos, lanzan la piedra, bola, órale. No lo van a aventar para el otro lado, mi papá. Ahí se los encargo. ¡Agárrate! ¡Agárrenme! ¡No, Héctor! ¡La gorra! ¡Pensaba que no! ¡Agarra el chapa! Mañana mi papá viene adolorido. Usted dice cuando lo bajen, ¿Ya? ¿Usted dice, papá? ¿Usted dice? ¿Ya? Bájenlo. Ay, espérate, que lo bajen. ¡Oh! ¡Bravo! Thank you.
para poner Lito. Lito, ya se va el toro. El toro me quina. No, mañana no regresa. Que anda bien adolorido Daniel. Yo también, le digo que todos con las botas mal puestas. Yo ni me las cerré y él mira cómo anda también. Ya lo están recogiendo, ya se lo van a llevar, ya se acabó la fiesta. Miren, se ven bien bonitas las luces. Dice Lito que si mañana lo van a traer otra vez, Daniel. Mi apá se subió. ¿Lo dominó, Dapa? ¿Lo dominó? A ver, pónganse para tomarles una foto. ¿Quién va a tener un sleepover? También contento. No, la Leisa le dio miedo, ¿verdad? ¿No te quisiste subir? Dice que una vez se subió y se puso su carro. Todos los carros. Se ve bonito lleno. Atrás hay otros carros. Mi papá revisándole el celular al muero. Ay. ¡El pastel! ¡Vénganse, guys! ¿Y el cumpleañero? ¿Sí se deja? ¿Lo quieres agarrar? Vamos a cantar las mañanitas. Vamos recogiendo. ¡Lito! ¡Onta tu gorra! No es cierto, no es cierto, Héctor, no es cierto. No le creas, Juan, te dice puras mentiras. Mira. No es cierto. Hoy está bien contento, mi niño. ¡Párate, Lito! ¡Párate! ¿Puedes prenderle, bebé? A ver, te ayudo. Levantarte de mañana.
Dice Danielito, ¿todos esos regalos son míos? Le digo, sí. Mira, Danielito. De fin de semana en fin de semana, pura, puro party. ¿Qué es, sombrerudo? ¡Oh! ¡Dámelo! Mira, un traje. ¡Casetines! Mira. Allá hay otro, mira. Allá hay otro, a ver, ábrelo. Me gusta. Ándale, Jackie, gracias. A ver, Lito, ¿qué es? ¡Oh! ¡Wow! ¡Un helicóptero! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Está
tacos, ándale. Oh, no. ¿Dónde? Mira, helicóptero y policías y todo. ¡Oh! Hasta la mamá se emociona. ¡Sanoa! Ahora otro, mira. ¡Otro Spider-Man! Tiene una moto como la de papi. Mira, mira, un trajecito. Mira, es el marcianito. Mira, es una cobijita, ábrela. Ándale. Abriéndole los juguetes a los niños, los dos se enfriegan. Los grandes, ajá. Era hasta la mamá allá atrás. Las cortinas, sí, sí, cubre. Con la basura. Mejor ya para que se iban ya. Aquí les dije a mi papá que se acostara. Dailin y Dalisa están en el cuarto de Danielito. Y mis papás en el cuarto de Dailin. Y todos bien adoloridos de las piernas, ¿verdad, Titus? Ahí dejámonos para mañana. Temprano. Bien adoloridos. Todavía tomando café. Hoy nos tomamos un café ahorita todos. No estuvo bien. Ya todos quisimos café, ¿verdad? Sí. Al último. Nos cayó bien. Vamos platicando aquí, ya nomás quedamos poquitos platicando en la mesa y tomando café. Pero todo el mundo salió herido del toro, ¿verdad? Sí. Se quemaron. Unos raspados, otros. Es que como caes recio, te quemas con tu misma ropa. Pero moretoneando. Bien a gusto, una diversión bien a gusto cuando la pasamos. Chicos y grandes, está del más chiquito al más grande. Mi papá se subió, ¿vieron? También. ¿Ah? La única que faltó subirse fue mi mamá. Fue mi mamá y mi suegra y mi cuñada Celi, no se subieron. Pero se hubieran subido. Ahí para la otra. Le dije a mamá, suba esa mamá. No, le digo, ¿cuándo crees que ella montaría otro toro? Le digo. ¿Le daba miedo o qué? No quiso. Pero yo me volví a subir otra vez. Ya está. Una vez al año no hace daño. Gabo, si te caes en blandito. Tres veces. Sí, tres. Sí. Está bien. Sí, yo también como tres o cuatro. Sí, quería volver a repetir otra vez, pero ya pues no, ya no me puedo subir porque ya me dejé lugar a más. A mí se me cayeron las uñas ahí. Te agarrándote con la tirita. Y es que no podía cerrar bien la mano por las uñotas, como si hubiera cerrado bien la mano, a lo mejor hubiera durado más. Pero que mira, mira, el cumpleaños del niño, todos lo festejamos con Gracias, Danielito, por la idea del toro mecánico. Tu fantasía también nos vivimos nosotros, Danielito. ¿Sí te gustó el toro? Sí. ¡Ah, rompí! Ay, a ver. Sí, lo pone aquí. Danielito, ¿sí disfrutaste tu cumpleaños? Muchísimo, ¿verdad? ¿Sí? Fue de maravilla. Ajá. Ajá, sí. Él sí, ¿cuántas veces se subiría el toro? Unas 20, ¿verdad?
Él y Juanito. Sí. Y el otro niño que ajá. Para jinetear el toro, Juanito y mi vecino. Buenísimo. Se bajaba uno y ellos eran el comercial, decíamos, porque se subía uno y luego el otro ya se subía, por ejemplo, Titos. Y luego se subía uno y luego el otro ya yo. Como se tenían que subir ellos entre cada uno. Sí. Pero ahí quitaban bueno, toda su energía a los chiquillos. ¿Cómo no sale? Yo pensé, yo dije, este a las 12 de la noche va a estar dormido. Ajá. Mira. No, tiene una pila de las mejores. Pero como tiene juguetes nuevos, todo abrió, ajá, todo anda viendo, todo estrenando. Bendito Dios. Ven, Rosita. Nos la pasamos bien y mañana a ver qué hacemos de desayuno. ¿Hay huevitos? Sí. Y risa todos. Nos gritó, me duele la garganta de. Sí, a mí también me estaba doliendo de la risa que traíamos todos afuera, híjole. Sí, mis videos estos son de puro grito, ya luego digo, ay, qué vergüenza como grito. Pero. Hasta te enretocito de la voz, de la garganta. Sí. O sea, la paso noche. Como que los gritos animan más, ¿no? A los niños, los gritos se. Salir se asomaban a ver por qué gritábamos. Ajá. Pero era de gusto. Pero digo, cuando los niños se subían. Bueno, cuando los niños se subían y les gritaba uno, ¡bravo! Y todo eso, se emocionan. Sí. ¿Delicia se subió al toro? Sí. Sí, al principio.